Gulag. Princesa Isabela, mire cómo terminó. No sé cómo acabará esto. Por Alá, estoy asustado. Gulag. Cálmate. Deja de hacer tanto escándalo. Se lo advertí, le dije que se fuera. Incluso la ayudé a escapar. Pero no me hizo caso. Y también me engañó. Ha intentado jugar conmigo, Isabela. Mire dónde terminó. Era una princesa, pero fue humillada. Mírese. ¿Cuál fue su crimen? Pensé que amaba al sultán. Y que estaba dispuesta a luchar por él. Este es el final. Se acabó. Yo gané. ¿Y usted? Morirá. Morirá, Isabela. Ahora. No sé, Gulag. ¿Cómo superaremos este problema? No lo sé. ¿Qué fue eso? No vi a nadie. Adiós, princesa. Desháganse de ellas ahora. Colóquenlas en bolsas y arrójenlas al mar. Sultana, la princesa.
Princesa no está muerta. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué hablan y no hacen su trabajo? Buen día, Zumbulak. Señorita Fidan, buen día. ¿Pudo traerme la ropa que le pedí el otro día? No te preocupes, te la traeré pronto. ¡Atención! ¡Su Majestad el Sultán Suleimán, el Magnífico! ¡Miren al sultán! ¡Formen una fila inmediatamente! ¡Vamos, vamos! ¡Más cerca! ¡No miren al sultán a los ojos! ¡No importa qué suceda! Su Majestad. ¿Cómo está Isabela? Está mejor, Su Majestad. La doctora dijo que si descansa se recuperará pronto. Bien. Iré a visitarla entonces. Como lo desee, Su Majestad. Que nadie se mueva. ¡No se muevan! ¡Ah! Ya vuelvo. ¿Dónde fue Isabela? No lo sé, no está en su habitación. No está en su habitación. Ay, por Alá, ¿cuándo salió? ¿Me estás preguntando? Ay, no, disculpe, Su Majestad. Sus cosas tampoco están aquí, ¿la mudaron? Estaría enterado, Su Majestad. Debes encontrarla, ahora. ¿Cómo lo desee, Su Majestad? ¡Ay, por Alá! ¡Qué desastre! ¿Cómo que ninguna vio a la princesa? ¿Cómo no la vieron? ¡Está en su habitación todo el tiempo! ¿Pero por qué no hablan? ¡Digan algo! ¿Y la señorita Filial y Gulag? ¿Eh? ¡Cuando los necesitamos, desaparecen! ¡Tráelos de inmediato! ¡Ya, rápido! Quiero que me digan qué sucedió y con detalles. ¿Dónde estabas, Gulsa? Ven y ayúdame. Sultana, la princesa desapareció. ¿Qué quieres decir? No está aquí. Y sus cosas tampoco están. Nadie sabe nada de ella. ¿A dónde fue? No puede salir del palacio. Debe estar aquí adentro. Sultana, Gulag y Firial estaban juntos en la madrugada. Estaban muy preocupados. Decían, ¿qué haremos? ¿Cómo haremos para superar este desastre? Estoy segura de que ellos la secuestraron. Deben tener la prisionera en algún lado. Es posible. Ven conmigo. ¿A dónde pudo haber ido? Aparecerá pronto, lo sé. Así lo quiera Alá. Pero tengo el presentimiento de que no la hallaremos, madre. Su Majestad, quizás la llevaron al jardín privado. Como ya sabe, ha estado enferma. Su Majestad, Madre Sultana. ¿Qué pasa, Zumbulag? Dime dónde está Isabela. Sultana, la hemos buscado, pero no logramos hallarla todavía. Es increíble, es como si la tierra la hubiese tragado. Sultana, es probable que haya escapado. ¿Cómo permitiste que eso suceda? ¿Cómo pudo haber salido del palacio sin que nadie la haya visto? ¡Investígalo de inmediato y averigua qué pasó! Como lo desee, Su Majestad. ¿Qué
creí que tú eras la responsable del harén. Aquí sucede un desastre y ustedes duermen. ¿Qué sucedió, señorita Talle? Me preocupa. Siempre nos despertamos a esta hora. Así es. ¿Qué pasó? La princesa desapareció. Está bromeando, señorita Dalle. ¿A qué se refiere? ¿A dónde iría? Señorita Dalle. ¿Qué te han dicho estos dos? Seguramente te están engañando. No confesarán su crimen. Pero igual Gulsa los vio. Estaban juntos por la noche afuera del almacén. Los escuchó hablar y ellos decían, ¿cómo superaremos este desastre? ¿Qué estaban haciendo? Deben de haber encerrado a la princesa. ¿Nadie va a responderme? Eso no es lo que sucedió, señora. Anoche estaba cansada y estaba sudando. Así que fui a cambiar las sábanas. Gulag estaba allí bebiendo agua y me ayudó y luego conversamos un rato. Siempre mientes, Gulsa. ¿Yo siempre miento? Los vi frente al almacén. Por Alá, juro que no hicimos nada. Ya lo veremos. Señorita Dalle, ¿por qué no vamos al almacén ahora? Ustedes acompáñenos. Buen día, Su Majestad. No es un buen día, Ibrahim. ¿No te enteraste de lo que pasó? Isabela no está aquí. Ha sido secuestrada. ¿Quién se atrevería a hacer algo así? ¿Por qué no me lo respondes tú? Mi señor... Averigua si está viva. No se fue por propia voluntad. Fue secuestrada. Pero, señor... Búscala, Ibrahim. Ve y tráemela. Iré a buscar la llave. Quédate aquí. Rompe la puerta. Pero, señora... Haz lo que digo ya mismo y cállate. Sultana, los niños han despertado. Esma está con ellos. Sal de aquí y averigua qué pasó. Ya deben saber que la princesa desapareció. ¿Qué haremos si se enteran de lo que hicimos? Sultana, si me permite... Habla. La señorita Firial no es de fiar. Conspira con el pashá contra usted. Podría hablar y decirles todo. Ve a trabajar. Me encargaré de Firial tan pronto como pueda. Oh,
No entres. ¿En dónde la ocultaron? ¿A dónde la llevaron? ¿A dónde la habríamos llevado? No la hemos visto. No tenemos nada que ver con esto, Sultana. ¿A quién intentan engañar? Hürrem ordenó esto y ustedes le hicieron caso. ¿Y dónde está la princesa? Cuéntame, Nilüfer. ¿Averiguaste algo? Maidebran. ¿Qué es lo que Nilüfer debía averiguar? ¿Algo sobre la princesa? Diga por qué ha venido. No ande con rodeos. ¿Por qué vino aquí? ¿Qué no se ha enterado? La princesa Isabela se encuentra desaparecida. ¿Cómo? ¿A dónde iría? Nadie lo sabe excepto usted y sus esbirros. ¿Qué está diciendo? Estoy segura, Hürrem, de que esto es obra tuya. Quizás la mataste también. Eso no es cierto. Estás mintiendo. Te has metido en problemas. Quiero ver cómo sales de esto. Fue un error. Eres la única sospechosa. Esto no me asusta. No sé de qué está hablando. Mejor váyase. Les dije cuando vino la princesa al harén que ustedes debían cuidar de ella y vigilarla. Parece que lo que digo no les importa a ustedes. Y se evidencia en lo sucedido hoy. Alá nos perdone, Pasha. Todo lo que dice es una orden para nosotros que debemos cumplir. Pero, Pasha, juro que no sé cómo la princesa desapareció de esa forma. Siempre estoy vigilando, pero la desaparición de la princesa Isabela fue algo que... Es imposible que nadie haya visto ni oído nada, Zumbul. Hemos interrogado a todos en el harén, pero nadie sabe nada al respecto, señor. Pero Pasha... Alguien de adentro debió ayudarla. Escúchenme. Es imposible que se perdone a los culpables. Yo mismo los castigaré. No importa lo que pase, hallarán a los culpables. Avísenme si hay novedades. Ahora salgan de mi vista. Ven conmigo, Firial. Que Alá le ayude. Ya vamos. Aún no puedo creer que la princesa haya desaparecido. La princesa no pudo escapar a menos que alguien la haya ayudado. Se la llevaron sin dejar ningún rastro. Fueron muy cuidadosos. ¿Por qué decimos que escapó?
Quizás la asesinaron. ¿Es posible que haya cometido un crimen como ese, sultana? Hürrem haría lo que sea para lograr lo que desea. Si Hürrem hizo eso, será una falta imperdonable. Y nadie podrá evitar su castigo. ¿Madre? ¿Sultana? ¿Te informaron sobre la princesa? Así es, Su Majestad. Hürrem es responsable. Usted sabe que la princesa la irritaba mucho. Con eso no basta, Maidebran. ¿Tienes alguna prueba de que Hürrem la haya secuestrado? No. Vi a Hürrem hace solo un momento. Debería haber visto su mirada. Algo la atemoriza. Señorita Firial, ¿qué es lo que ha hecho? Juro por Alá que hice exactamente lo que me ordenó Pasha. Coloqué el veneno en su comida y la llevé personalmente a sus aposentos. ¿Cómo salió de allí, Firial? ¿Cómo pudo desaparecer? La sultana Hürrem fue a sus aposentos a verla. Se enteró de que fueron envenenadas. Intentó hacerme admitir que yo lo había hecho. Me gritó y dijo que la habíamos engañado. Claro que yo se lo negué. Pero no me creyó y luego se marchó. Ocultaste los cuerpos para que no la acusen a ella. Y lo hiciste sin mi permiso. Pasha. ¡Sal de aquí, Firial! Estás muy hermosa. Quiero que me peines el cabello como el otro día, Esma. Quiero que me hagas trencitas. Esma, puedes irte. Yo se lo trenzaré. Ven. Eres mi alma. Eres la sultana más hermosa. Creen que tu mamá sigue siendo esa criada débil. Pero están equivocados. ¿Ves? Mira lo que ha hecho esta débil criada de la que reían. Me desharé de cualquiera que quiera entrometerse entre tu padre y yo. Me deshice de Isabela. Ahora es el turno de Ibrahim Pasha. Y después de él, la madre sultana. Maidebran y también Mustafa. Ninguno quedará con vida. Solo quedaremos nosotros con vida. Tú, yo y tus hermanos. Seremos muy felices juntos. Porque seremos los únicos dueños del palacio. Palacio de Viena. Su Majestad, Rey Fernando. La sagrada corona con la que sueña el rey Zápolya de Hungría ahora es nuestra. La tenemos en nuestro poder. Y se la presento a usted, señor. Federico, has hecho un gran trabajo con los otomanos. No esperaba otra cosa de ti. Realmente estoy admirado. El emperador Sharklen te recompensará. No hay duda de eso.
La corona ahora está en el lugar correcto. Y el trono será devuelto a sus verdaderos dueños de una vez por todas. Lo que ahora me gustaría ver es la cara del sultán Suleimán. Lo que haremos ahora será enviar diplomáticos a los otomanos para recordarle a Suleimán las tierras que debe devolvernos y por derecho nos pertenecen. Su Majestad, hemos interrogado a todos en el harén, pero por desgracia nadie sabe nada al respecto. También revisamos todas las propiedades de Grit y la bahía. Pero sin éxito. No voy a aceptar esto. ¿Comprendes? Por favor, discúlpeme, Su Majestad. Las personas que intentaron secuestrar a la princesa finalmente lo lograron, mi señor. ¿Quién es el responsable de esto, Ibrahim? ¿Será la madre sultana que está a cargo de dirigir el harén? ¿O tú, que estás a cargo de mi protección y la de mi familia? Su Majestad. Has fallado en tu trabajo, Ibrahim. Y bien, dime. ¿Sabes hacerlo o no puedes? Su Majestad, la Madre Sultana desea verlo. Ya te puedes ir. Su Majestad, puede entrar. Lo que creo, Su Majestad, es que hay que enviar al conde Jaburdansky como embajador a Constantinopla. Le pediré que se prepare de inmediato. Será mejor que se encuentre pronto con el sultán. También debe ver a Ibrahim Pasha. ¿Qué opina usted, Majestad? Está bien. Envíalo, que parte inmediatamente. Zápolyo ya debe haber enviado a su embajador para convencer al sultán Suleimán de que lo ayude con este conflicto. Hemos tomado la corona. Y no matamos al rey Zápolyo. El sultán Suleimán no podrá devolverle la corona a él. ¿Y esto? Madre. No estoy bien. No puedo calmarme. Perdí la paciencia. Es suficiente. No podemos seguir tolerando a Hürrem. Cálmate y explícame lo que pasó. Ya no puedo guardar silencio. ¿Cómo puedes tolerar sus acciones? Esta vez sí que es imperdonable. ¿A quién se le ocurre secuestrar a una favorita? ¿Cómo se atreve a hacer eso? Si sabes algo, quiero saberlo también. Estaba hablando con Mariam. Oí todo lo que le dijo. Su siguiente objetivo será Ibrahim. Yo sigo luego. Maidebran y Mustafa. Dijo que iba a deshacerse de nosotros. Uno por uno. Le está enseñando a sus hijos a ser como ella. Desde que llegó no hemos descansado ni un día. Ni siquiera yo pude detener su maldad. Será más y más fuerte si le permitimos hacer lo que desea. Desafió las normas del harén y tampoco te respeta a ti. ¿Es verdad lo que dices, madre? Soy el sultán. Mis órdenes son definitivas. Eres tú quien alimentó su codicia. Tú le diste poder. Le perdonaste más cosas que a cualquiera y mira. Madre. ¿Me equivoco? ¿No abandonaste a Gulfem de inmediato? No fue su culpa. Fue la voluntad de Alá que ella perdiera a su hijo. Y después Maidebran. Tu castigo hacia ella fue muy severo. ¿Por qué no la perdonaste? Te ama tal como Hürrem lo hace. Intenta volver a ganarse tu corazón, pero sigues ignorándola. No la correspondes y la destruyes. ¿Cuál es la diferencia entre Hürrem y las otras?
Dime por qué sigues perdonándola. No te enfades tanto, madre. El castigo de Hürrem no será leve esta vez. Sé exactamente qué hacer. Aprenderá. No es justo que la perdones después de lo que hizo. Debes encerrarla y castigarla de verdad. Palacio de Budín. Durante el tiempo que estuve ausente del palacio, el rey Fernando hizo que robasen mi corona, y su plan es venir aquí pronto y tomar el trono por la fuerza, amenazando la paz que venía reinando en estos pueblos. El sultán Suleimán debe enterarse de esto cuanto antes sea posible. Laszlo, debes dirigirte a Constantinopla de inmediato. Debes ir a su palacio y cuando lo veas, arrodíllate ante él y ruégale. Explícale la situación y pide por su ayuda. Llevaré a cabo sus órdenes como pidió su majestad y partiré hoy mismo. Pero alguien bien cercano al sultán Suleimán y al gran visir Ibrahim Pasha debe acompañarme hasta ese lugar. Necesito a alguien que pueda hacerme ingresar al palacio del sultán. Habla con Gritti, de Venecia, quien es el hijo del gobernador de Venecia. Alvise Gritti es un mercader de Constantinopla y consejero del palacio. Ve y pídele que sea mi embajador. Si dice que sí, pregúntale qué es lo que desea a cambio. Lleva regalos para él. Yo mismo me encargaré de que el Vaticano sea informado. Ellos deben saber que los austríacos tienen planeado invadirnos. Sultana, su majestad desea verla. ¿Has visto al sultán? ¿Estaba enfadado? Lo vi. Está muy enfadado. Que Alá nos ayude y quiera que no se haya enterado. Maideberán tal vez podría habérselo dicho, sultana. Cálmate. Tus nervios pueden traicionarte y van a sospechar de ti. Niloufer, trae mi vestido más bello, el que más le gusta al sultán. Todo será según el plan. ¿Realmente dijo que este palacio será suyo y de sus hijos? Juro que eso es lo que dijo. La escuché con mis propios oídos. Está arruinando a esa niña. ¿Qué harás ahora? Debemos ser mucho más firmes con ella esta vez. Su castigo debe ser duro. Se lo dije al sultán. Él se encargará. El castigo que le impondrá será mucho más doloroso que cualquiera que yo pueda darle. ¿Y si la vuelve a perdonar? Pues yo me encargaré. Suleimán, ¿usted quería verme? Dime, Hürrem, ¿sabes a quién amo más de todos mis hijos? Yo te lo diré.
Mustafa es al que más amo. También amo a Mehmet, por supuesto, pero no tanto como a su hermano mayor, porque aún es joven. También amo a mi hija, Mariam, porque cuando la miro a los ojos, siento que debo estar a su lado. Y amo a Celine y a Bayaceto. Sabes perfectamente que amo a todos mis hijos, Hurrem. Me gustaría enseñarles lo que su padre significa para ellos. Su padre es el sultán, protector de sus súbditos y su país. El justo sultán Suleimán, a quien sus hijos le pertenecen. Y yo quiero que mis hijos sean como su padre. Que gobiernen con justicia y nos defiendan de sus enemigos. Espero que nunca lo olvides. Dime, Hurrem. ¿Sabes quién es la persona que está frente a ti? Es la que puede cambiar el curso de tu vida. Me divertí hablando italiano con la princesa. ¿Sabes si regresará? ¿O volvió a su país? No, desafortunadamente. Usted es el sultán de mi alma. La razón de mi felicidad. Mi amor ardiente. ¿Qué clase de amor? El amor no es posesión ni venganza. Si es así, no es amor. ¿Cómo te atreves a hacer algo así a una de mis huéspedes? ¿Quién? ¿Quién le ha dicho eso, Suleimán? Le están mintiendo. Créame, no le hice nada a la princesa. No crea esas palabras. No quieren que estemos juntos, quieren separarnos. Quieren terminar con nuestro profundo amor. ¿Y qué tal si ese amor se extinguió? Nunca. Nunca. Acabará. Yo no puedo vivir sin usted. Si usted no me ama, prefiero morir. ¿En serio? ¿Dejó de amarme? Discúlpeme, madre. Deseo partir. Ibrahim me espera. Bien, querida. Salúdalo por mí. Madre sultana. Esa serpiente está con su majestad en la terraza y están coqueteando sin vergüenza. Lo hace solo para humillarme. Ya no puedo soportar verla así, su majestad. Te dije que no la castigaría. Es muy astuta. Yo creo que esto llegó demasiado lejos. Llegarás tarde a ver a tu esposo. Maidebran, regresa a tus aposentos. Tú también, Gulfem. Quiero estar sola ahora.
¿Ibrahim Pasha? ¿Sultana? Una ave se llevó a la princesa. Pero debe saber que usted nunca podrá deshacerse de mí. Bienvenido, Bali Bey. Gracias, Pasha. Laszlo, el consejero de Zapolia, ha venido conmigo. Nos encontramos camino a Belgrado y me dijo que el rey Fernando ha robado su sagrada corona. Regresé tras terminar mi trabajo. Gritti y él han venido a verlo. Parece que la situación no es buena. Veamos qué desean. Su majestad vendrá en un momento. Haz que Laszlo y Gritti entren a su... Como lo desee. Bali Bey, ¿cómo está su padre? ¿Ha logrado mejorar? Bien, gracias, Ala. Pasha le envía sus saludos y su respeto. Me hubiera gustado estar con él. Claro, con su permiso y el de su majestad. Claro, Bali. Su misión terminó. Ya puede irse. Palacio Vaticano. Su Santidad, el mensajero del rey Fernando está aquí. Haz que pase. Su Santidad, el Papa. ¿Es cierto todo lo que me han dicho? Sí, mi señor. La corona de Hungría está donde pertenece. El rey Fernando se la robó al sultán Suleimán y le aclaró que no tendrá poder sobre suelo cristiano. Zapolea ya no es rey y nunca volverá a serlo. El rey Fernando es el que merece la corona húngara. Esto es un error. Esto es un grave error. El sultán Suleimán irá a golpear sus puertas y no habrá lugar donde huir. El príncipe Federico, sobrino del rey Fernando, ha robado la corona de Roma que le pertenece al rey Zapolia. La corona ahora está en Viena. Fernando dijo que no reconocerá a Zapolia como su rey. Es por eso que se declaró a sí mismo el rey de Hungría. Sarklen finalmente ha revelado sus intenciones. Excelente. Tal como esperaba, Su Majestad. Su Majestad, hay otro mensaje del rey. Me pidió que le informase que desea que el señor Gritti lo represente en Estambul de ahora en más. ¿Por qué guarda silencio, Gritti? Su Majestad, si usted lo permite, sería un honor. Cuenta con mi apoyo. Felicidades. Cuidado. ¿Aún no está lista la comida? Está frente a ti. ¿No puedes ver? ¿Estás ciego? Shekera, no cruces tus límites. Tienes que tener más cuidado con lo que dices, o te cortaré la lengua. Algo se está quemando. ¿Qué? ¡Que Alá me castigue! ¿Cómo pude olvidarlo? ¡Cambia la olla de inmediato! Tus pedidos me confundieron. ¿Quién sugirió distribuir dulces a todo el harén? Ulag. El olor de la comida llegó a tu nariz y vienes como los gatos. La sultana Tise te busca ahora. Ve rápidamente a su palacio. ¡Vamos! Dijo lo que deseaba. Yo jamás te lo diría. Te castigará por algo que seguro hiciste. Oh. Entonces iré a verla. Esto es para la madre sultana. Llévalo. Ten cuidado. ¡Calla! Shh.
Mustafa debe estar contento. ¿Qué tal su habitación? Está muy contento. Alá es muy generoso. Él crece muy rápido. Madre Sultana. ¿Qué es eso? La sultana Hurrem pidió que cocinasen delicias y son para todo el harén. Y nos pidió que le traigamos especialmente a usted. ¿Y cuál es la ocasión? La señorita Hurrem mató a Isabela. Está claro que reparte dulces por esa razón. Quiere que festejemos su muerte. ¿Qué tontería es esta? ¿Trabajas para ella y festejas sus logros? Llévatelas, no quiero verlas. Discúlpeme, sultana. Gulag me pidió que se las traiga. ¿Realmente aún insiste en traer a ese horrible hombre? Gulfe, me escucha. No quiero que nada en el mundo me moleste. No puedo seguir sin saber qué sucederá. No quiero creer que todo lo que me sucede es por alguna razón. Así. Usted es la que decide, sultana. Mi sultana. Gulag, ven aquí. Me dijeron que quería verme. Y tan pronto como me enteré, dejé mi trabajo y vine hasta aquí. Gulag. Quiero que me presentes a Yaqub Efendi. ¿A Yaqub Efendi? ¿No me escuchas? No quise decir eso. ¿Quiere que lo traiga aquí, sultana? No, no lo traigas aquí. No quiero que nadie nos vea. Quiero que lo lleves al Palacio de Mármol. Te advierto, esto debe ser un secreto. ¿Lo entiendes? No se preocupe, mi sultana. Su Majestad, dicen que hay viajantes extranjeros en el país que nadie controla. Yo también lo oí, Su Majestad. Son personas vestidas como mercaderes que causan el caos. Son los hombres de Aspurgo, mi señor. Quiero que se encarguen de investigar si realmente son esos hombres. Eyas Pasha, señor Gritti, les encomiendo esa misión. Como desee, Majestad. Con su permiso partiremos ahora. Adelante, señor Gritti. Su Majestad, con su permiso hablaremos de la campaña que iniciaremos por el robo de la corona. Ven con Balibey a mis aposentos privados y hablaremos. ¿Cuál es la ocasión? ¿Por qué nos dan delicias? Porque la princesa murió. Pero oí que regresó a su país. La sultana Hurrem es muy peligrosa. Sultana, bienvenida. Buen provecho, muchachas. Disfruten las delicias. Gracias, sultana. Solo usted piensa en nosotras. Gracias. (Risa)
señorita Daye? Empaca todo, debes irte. ¿Cómo? ¿Qué he hecho? Van a echarme del palacio. No lo entiendo. No digas ni una palabra, empaca. ¿Dónde está Esma? ¿Esma? Sí, señorita Daye. Empaca tus cosas también. Ya no son criadas de la sultana Hurrem. Por ahora permanecerán con el resto de las muchachas del harén. Su Majestad, me he enterado en la posada cómo fue que escapó la princesa. Ella abordó un barco con dirección a Venecia. La información es incorrecta. La princesa abordó un barco de Venecia y ahora se dirige al castillo de Soltanie. Después de eso, irá inmediatamente a Tresta porque quiere visitar un templo en los suburbios de Viena para así redimirse de sus pecados. Disculpe, Su Majestad, no pude enterarme de eso. Lo siento. Pero ¿cómo pudo...? Nunca le preguntes algo así al sultán. Estoy al tanto de todo lo que sucede. ¿Lo comprendes? Nada puede suceder en el harén sin que yo lo sepa. Y cuando es algo que me incumbe, debo saber todos los detalles. Nunca pienses que existe algo de lo que no esté enterado. Soy el sultán. Balibei lo está esperando afuera, Su Majestad. Que entre. Quizás el brillo en el agua del Bósforo te impide ver lo que tienes frente a ti, Ibrahim. Su Majestad. Bienvenido, Balibei. ¿Qué opinas, Ibrahim? ¿Qué respuesta debemos enviar? Es muy pronto para tomar la decisión de declarar la guerra, Su Majestad, pero podemos comenzar los preparativos. Estoy de acuerdo, Su Majestad. Si quiere, puedo liderar a un batallón para recuperar la corona robada. Sí, eso lo sé. Pero no permitiré que corras un riesgo así. Su Majestad, con su permiso, ya se lo dije al Pasha, debo regresar a Semendre porque mi padre me necesita. Pero estaré listo y esperando para cumplir sus órdenes. No regresarás a Semendre, porque ahora te necesitaré aquí. Permanecerás a mi lado y desde ahora serás mi mano derecha. Este sello ahora es tuyo. Desde ahora, Balibei, estás a cargo del pabellón real. Su Majestad. ¿Qué hacen aquí? ¿Quiénes son? ¿Dónde está Nilufer? ¿Nilufer? ¡Esma! Sultana, la señorita Daye nos trajo aquí. Nilufer se ha ido, mamá. Y Esma también. ¿Qué?
¿A dónde se fueron? No sabemos nada, sultana. La madre sultana nos ordenó que viniésemos y lo hicimos. De ahora en más, tienen prohibido volver a tratar con la sultana Hürrem. Y no deben llevar a cabo sus órdenes. Tienen prohibido hablar con ella. Ni se les ocurra desobedecer estas órdenes. ¿Comprenden? La que desobedezca será expulsada del palacio por la madre sultana. Firial, lleva a las muchachas a sus aposentos. Señorita Daye. ¿Qué deseas? Hoy su majestad ha nombrado a Bali Bey chambelán del pabellón real. Esto significa que Bali Bey es la persona a cargo, señora. Que disfrute de su cargo, Zumbul. Ojalá. Bali Bey, pensé que nunca regresaría aquí. George Effendi, su majestad me ordenó regresar de inmediato. Armin se sentiría muy feliz por eso. Guarde su collar. Usted lo compró para regalárselo a ella. No puedo aceptarlo. Tómalo. Si puedo verlo sobre tu cuello, seré el hombre más feliz del mundo. Bali Bey. Regresemos. Hacerse todos los días. Ya vete, vete, vete. ¿Qué haces aquí? Largo, largo, largo. Regresa por donde viniste. Ya sal de mi camino. ¿Qué estás haciendo? Quiero ver a la sultana Hürrem. Ni lo pienses. ¿Qué estás diciendo? ¿Tú me detendrás? Adivinaste qué astuto eres. No tienes permitido estar aquí. No puedes pasar y la señorita Firial tampoco. Y la lista sigue, ni Lufer y Esma tampoco pueden. ¡Bah! Oh. Y no podemos dejar a la sultana sola. Ella necesita que la atiendan. Ya tienen a alguien más. Y ya deja de molestar. Les dije exactamente todo lo que usted ordenó, sultana. Les expliqué todo. No quiero que seas indulgente con ninguno. Si ves a alguno de ellos hablando con Hürrem, expúlsalos en el momento. Todos deben aprender a respetar órdenes. Sultana, la madre sultana no está disponible hoy. Fuera de mi vista. Hürrem, no quiero ver tu rostro en este momento. Esma y Nilüfer me fueron negadas. Y eso no está bien. No está bien porque afecta a mis hijos. Ya vete. ¿Quiere castigar a mis hijos? Ni sus nietos ni yo le importamos. No te compares con ellos. Pertenecen a mi familia. Me temo que tú eres una mala influencia para esos niños. Como usted lo desee, sultana.
Nada cambiará el hecho de que soy su madre. Nunca tendrá influencia sobre ellos. Ni sobre el sultán. Tu última noche aquí, Bey. No podrás volver como antes. Ahora eres el chambelán del pabellón real. ¿Crees que eso cambiará mi estilo de vida? Bienvenido, Pasha. He estado preguntando por usted. ¿Dónde ha estado todo este tiempo? Estuve ocupado. Me han dicho que se casó. Me alegro mucho por usted. Déjanos solos, Alinka. ¿Sucede algo, Pasha? ¿Se encuentra bien? Todo está bien. Sultana Hurrem. ¿Cómo entraste? ¿No sabes que no está permitido? Pude hacerlo, mi sultana. Porque tengo noticias importantes. Dímelas. Están cuidando bien de usted. Le sirven bien. Sí. No está mal. ¿Qué sucedió? La sultana Atise me pidió que fuese a su palacio. Quiere ver a Yaqub Efendi. ¿Sabes con qué propósito? Por Alá, no lo sé. Que vaya a verla. Pero debes hacer que venga a mí antes de su reunión con la sultana. A sus órdenes, sultana. Quiero decirle una cosa más. Su majestad nombró a Bali Bey como chambelán del pabellón real. ¿Ibrahim? ¿Por qué estás en la cama? ¿Acaso estás enfermo? No. Solo estoy cansado. Tuve un día largo y quería descansar. ¿Bali Bey va a ser el nuevo chambelán? Sí, así es. Es perfecto. Así podré ver a mi amado más seguido. No estás muy contento con la decisión, ¿verdad? No estoy contento. Ya no estaré a cargo de la protección del sultán. Estoy afligido. Hace un tiempo, Bali Bey se enamoró de una muchacha judía. Era la hija de alguien llamado Joshua Effendi, un cambista y joyero. Bali Bey secuestró a la muchacha. Y unos días después, Ibrahim Pasha se enteró y ordenó que se la regresase a su padre. Sin embargo, Bali Bey se rehusó. La muchacha, temiendo por Bali Bey, decidió regresar a su casa. Todos dijeron que ella lo amaba.
Más tarde, enfermó y falleció. Algunos dijeron que murió de pena. Otros, por la plaga. No están en buenos términos. Así es, este hecho los distanció. Bien, ahora vete, antes de que alguien te vea aquí. Como lo desee, sultana. Te atrapé en el acto. ¿No te dije que no podías venir aquí? La señorita Daye tiene que saber esto. No, espera un momento, Zumbul. La sultana Hurrem me pidió que fuese hasta allí a traerle algo. No es nada. Lo haré. No me permito piedad. Espera, tranquilo, por favor. Una. Más. Dos. Me llevo todo. Es demasiado, Zumbul. ¿Cómo puedes tomar todo sin dejarme ni una sola moneda? Deberías agradecerme que te dejé ir. Será un infierno la próxima vez que te vea por aquí. Nunca regreses o haré que te olvides tu nombre. Te expulsarán del palacio, ¿entiendes? ¿Qué haces aquí? Solo quería verte y regodearme. ¿Dónde está tu sultana? ¿Cómo puede dejar que sufras así? Es la última vez que te acercas a mí. ¿Qué sucede aquí? Me está amenazando. Mentirosa. Ella empezó. Déjanos, Gulsa. ¿Has perdido la cabeza? Señorita Daye. ¿De dónde sacaste esto? Pertenece a la sultana Hurrem. Lo hallé entre mis cosas cuando estaba empacando. Vete a dormir. Sultana, buenos días. Bali Bey, felicidades. Me dijeron que ahora es el chambelán del pabellón real. Estoy segura de que va a cumplir bien con sus obligaciones. Me siento tranquila sabiendo que el sultán cuenta con usted. Bienvenido al palacio. Qué amable. Gracias, sultana. Su majestad. Lo estaba felicitando. ¿Qué vas a hacer hoy? Extraño a mi caballo, amor. Bien. Iremos juntos a verlo. Sígueme, Bali Bey. Pasha, el señor Gritti tiene razón. Todos los extranjeros en Anatolia son espías. Están trabajando para Habsburgo. En mi opinión, la carta es correcta y son un peligro para nuestro imperio. Lo entiendo. Su majestad.
¡Atención! Amor, te extrañé tanto. ¿Me extrañaste? Lindo corcel. Vete, yo lo alimentaré. Vamos. Madre Sultana. Ven, Daye. Ya dime. La señorita Nilufer tenía esta daga. La sultana Hürrem ahora está completamente sola. Por lo tanto, no podrá hacer nada sin que nos enteremos. Como ordene, sultana. Quédate afuera. Yakub Efendi. La escucho. Hace poco tiempo falleció mi hijo. Y tú no me lo dijiste. ¿Por qué no me dijiste que mi hijo moriría? Ahora quiero que me digas mi futuro. Dime qué sucederá. No puedo vivir con este miedo. Quiero vivir sin este dolor. Si pudiera aliviar su dolor. Esto está fuera de mis manos. Hay una nube negra sobre su palacio y consigo traerá el caos. Alguien cercano a usted tiene una ambición que crece y lo acerca a la muerte. Su Majestad, el Rey Fernando ha anunciado abiertamente su alianza con el Shah. Supongo que el Shah renunciará a su alianza con el Rey, pero seguramente debe tener otros espías. Su Majestad, castigar al Shah es inevitable. Cualquiera que trate con infieles recibirá su castigo. Con respecto a este encuentro entre el Rey Fernando y el Shah, lo trataremos de modo especial. Veremos qué es lo que tienen para decir de nuestro encuentro. Su Majestad, el Rey Fernando
ha enviado dos mensajeros y ellos piden verlo. Bien, que vengan. Ibrahim Pasha. Su majestad. Primero hablarás con ellos y después veremos cómo procederemos. ¿Quién? ¿Quién morirá? ¡Habla! Eso no puedo saberlo, sultana. Solo le digo lo que estoy viendo. ¿Ibrahim? ¿Estás hablando de Ibrahim? ¿A qué te refieres con una nube negra? ¿Debo preocuparme o no? Desafortunadamente no será bueno. La nube negra seguirá creciendo. Y se está acercando. Hiciste lo que te pedimos. Se lo dije palabra por palabra. Y se lo creyó. Lo creyó. Y se alteró mucho. Una palabra más y hubiese llorado. Ya veo. Yaqub Efendi, ya que estás aquí, quiero pedirte que predigas mi futuro. Quiero que lo confirmes. ¿Voy a vivir o me voy a morir? Parece que mi futuro no es prometedor. Gracias. ¿Usted quería verme, señora? Muy bien. Ve y mátala. Asegúrate de que nadie te vea. Y si te atrapa, no dirás nada, ¿entendido? No se preocupe. Nadie va a verme. Tengo miedo, Ala. Los dos mensajeros enviados por Fernando, rey de Austria. El primero es el conde Hubardansky y el segundo es el conde Fesilabergurt. Estarán en presencia del gran visir Ibrahim Pasha. Pasha, permiso. Bienvenidos. Pasha. El rey le ha enviado una lista con los territorios que deben devolvernos. Son tierras austríacas, pero ahora pertenecen al sultanato otomano. Entonces, vinieron con una lista y nos piden que regresemos los castillos y tierras que hemos ganado en la batalla. ¿Es así? ¿Eso quieren decir? Fernando aún es inmaduro en el arte de la guerra y la paz. Para comprenderlo necesita hombres de verdad. ¿Qué ha escrito? Tengo mucha curiosidad por saberlo. Veamos qué territorios
se le ha ocurrido que le devolvamos. Belgrado, Saban, Slankamen, Waradin, Ilok, Sarand, Atsia, Fednik, Klopa, Jaija, Zbice, Banaluka, Zemlin, Orova, Irek, Sanzanit, Orsova, Mihaldi, Skardona, Ubdinek, Segedin, Novgorod y el castillo de Saradin. Estamos dispuestos a pagar una gran cantidad de oro. Qué extraño. Muy extraño. Me pregunto por qué será que el rey Fernando no agregó a Estambul a la larga lista. Me sorprende que su rey no desee la ciudad más hermosa de toda Europa y de todo el este. Ellas, Pasha. Que hospeden y sirvan a los mensajeros. No tienen permitido abandonar la capital sin mi permiso explícito. Solo responderemos en el momento indicado. Deberán esperar. Muchachas, hagan lugar para mí. Tengo una nueva historia para ustedes. ¡Vamos! ¡Ulag! Ven aquí. Ven aquí. ¿Qué? ¿Qué te dije? ¿No te dije que estés cerca de mí todo el tiempo? Si te veo acercarte a los aposentos de la sultana, juro que haré de tu vida un infierno. ¡Deja de tocarme! ¿Te dolió? ¡Demonio! Pagarás por eso. Juro que haré que te corten en pedazos y te arrojen a los perros. Así me conocerás. Señorita Fidan, ven aquí un momento. ¿Gulag? Ve a ver a Zumbul esta noche. ¡Silencio por aquí! ¡Ver a Zumbul me puso de malas! Nilufer, ¿sucedió algo malo? Planean matarla, sultana. ¿Qué estás diciendo? La señorita Daye estaba hablando con un hombre. Tenía en la mano una daga y le dijo que mate a alguien. Sultana, ¿podría calmarse, por favor? ¿Qué sucedió? ¿Qué le dijo el adivino? Dijo que su ambición lo mataría. Él estaba hablando sobre Ibrahim Gulfem. Este hombre es un fraude, sultana. Nadie podrá decirle qué sucederá en el futuro. También me dijo que hay una nube negra sobre el palacio. Dijo que la nube está creciendo. Y que se avecina una tormenta. Ojalá me hubiera hecho caso y no hubiese ido a verlo. Su Majestad, ni el rey Fernando ni sus mensajeros piensan con claridad. En verdad, por lo que piden, deberíamos responder cortando sus cabezas. Señor Laszlo, sea más astuto o le cortaremos la cabeza sin que lleve la respuesta.
La supremacía nunca se gana con oro. Se gana con determinación y poder. Un país que se conquista en la guerra solamente puede conservarse mediante la guerra. Ni siquiera nos interesa conservar Hungría, sobre todo después del caos que hubo. Si sus líderes le rinden homenaje apropiado al sultán, Fernando sería historia porque seríamos aliados, destruiríamos su país y le haríamos sufrir las consecuencias. Esto es muy fácil, pero si sigue igual, actuaremos de un modo que no les gustará. Ellas Pasha y yo invadiremos su país. Y ya saben cuál será el resultado, estarán sujetos a nuestro control. Luego, convertiremos Buda en un nuevo Estambul. Las tropas lucharán bajo la protección divina de Alá. Háganlo para que no se cumpla lo que acabo de decir. Los otomanos solo decimos lo que queremos una sola vez. En definitiva, no regresaremos ni un grano de arena de las tierras conquistadas. Palacio Vaticano. Su Santidad, oímos que los safávidas están provocando una guerra con los otomanos. En mi opinión, esta guerra será ventajosa para nosotros. Aunque los safávidas no se han aliado con nosotros, nos brindan un servicio sin saberlo, porque hacen que los otomanos vayan más y más hacia el este. Lo que hizo Fernando seguramente va a provocar a Suleimán. Fue un error trágico y pagará por eso. Desafortunadamente, quizás paguemos nosotros. El problema de Fernando es que no conoce la verdad. Nuestro enemigo Lutero lo sabía, por eso se protegió a sí mismo. Lutero advirtió a sus seguidores cristianos y les pidió que nunca se enfrentasen a los otomanos. No sería sorpresa que el sultán invadiese Europa. No permanecerá dentro de las fronteras húngaras porque quiere más. Que Dios proteja a Roma, a la Iglesia Católica y a la cristiandad del desastre. Que sea el merecedor de esta manzana, será el que la reciba. El mundo es como esta manzana. Los otomanos debemos ver al mundo que rodea esta manzana. Mi bisabuelo, el sultán Mehmed, que en paz descanse, tuvo un sueño. ¿Saben cuál es? Expandir el Islam a Roma y a todos los países europeos del oeste. Pero, en ese entonces, las condiciones no eran apropiadas para hacer su sueño realidad. Quizás ahora llegó el momento de hacerlo realidad. Los otomanos izaremos la bandera del Islam por todos lados. A cada lugar que conquistemos, llevaremos la justicia. El creador de todo, Alá, está de nuestro lado, ahora y siempre. Planean matar a la sultana. Tenía en la mano una daga y le dijo que mate a alguien.
¿Qué estás haciendo? Dame a mi hijo. ¿Quién está allí? ¿Hay alguien escondido? Sultana, soy yo. Váyanse ya. Váyanse, salgan. No las quiero aquí. ¡Qué agotado estoy! ¿Qué haces aquí? No, no quiero eso. Vete. Ojalá hubieses visto lo que me sucedió la última vez que me diste esos masajes. Esta vez será diferente. Lo prometo. Solo deme la oportunidad de intentarlo una vez. Estoy segura de que no olvidará esta noche nunca más en su vida. Ay, ¿de qué hablas, por Alá? Vamos, quítese la ropa y comenzaremos. Ay, quitarse la ropa no está bien. Al contrario, no es gran cosa. Ay, bueno. Ay. Ahora sé de qué estás hecho. ¿Estás intentando profanar el harem? ¿Y con esta jovencita inocente? Eso no es cierto. ¿De qué hablas? Dame eso. ¿Crees que podré guardar este secreto? Estás muy equivocado. Al fin te atrapé. Sultana, le indiqué a alguien que ejecute su orden y accedió. Esto se realizará mañana. Y nadie lo sabrá. Bien, muy bien. Intentamos todo para llegar a un acuerdo, pero ella se rehusó. Pagará por eso. Tiene el derecho de hacerlo. Pero el sultán estará aquí en breve. ¿Quién sabe cómo tomará todo esto? ¿Qué opina? Tranquila, Daye. Yo sé bien cómo hablar con el sultán. Juro que no pasó nada. Solo vino a darme un masaje, como la otra vez que... Oh. ¿No es la primera vez que se ven? Dime qué más, confiesa. ¿Hace cuánto que la ves? Dímelo. Que el diablo me corte la lengua. Van a humillarte. La madre sultana no lo perdonará. Y perderás la cabeza. Ay. Adelante, ¿quién va a creerte? No importa, interrogarán a Fidán. ¿Y qué les dirás tú cuando te interroguen? Habla. Les diré que me obligaba a hacer esto hace tiempo y que si me rehusaba, me iba a echar del harén. ¡Eres una mentirosa! ¡Ambos son unos demonios! No te atrevas a acercarte a ella. O les diré a todos lo que acabas de hacer. Merecen el infierno. Tan mentirosos son. Este asunto quedará en secreto, bajo una condición. Primero y principal, quiero que devuelvas todas mis monedas. Ah. ¿Monedas? Entonces me iré. ¡No, espera! Te las daré. De
ahora en adelante, no quiero que te me acerques ni me molestes. He sido claro, imbécil. Respóndeme ahora. ¿Te gusta que te tire de la oreja? ¡Ay, no! ¿Duele, no? ¡Sí! Siente el dolor, maldito. ¡Vas a lastimarme! Ah, ¡esto es solo el comienzo! ¡Esto es solo el comienzo! ¡Pequeño demonio! ¡Basta! Repíteme tu nombre. Minikche Sultana. Lindo nombre. ¿Y de dónde vienes? Kavala. Me caes bien. Pareces una chica inteligente. Presta atención. Nunca escuches a nadie más que a mí por tu propio bien. No se preocupe, Sultana. Nunca consideraría hacer algo así. Bien. Ve y hazlo. La sultana Tis está mucho mejor gracias a la... Pero supongo que no ha logrado olvidar a su bebé. Ya pasó tiempo, pero su corazón sigue partido por su pérdida. Que Alá la ayude a olvidar. Ella solo olvidará su dolor si vuelve a estar embarazada y da luz a otro bebé. Solo eso apaciguará su corazón. Eso fue lo que le dije, Su Majestad. Espero que esté embarazada pronto y lo olvidará, estoy segura. ¡Sultana! Soy yo. ¿Qué haces, Firial? ¡Me asustaste! Me asustaste mucho. Juro que no quise hacerlo. Tengo muy malas noticias. Sultana, tranquila, Sultana. Thank you.
sultana?